32, regionalmente nuestro, segunda temporada. Bienvenidos al Quindío, corazón de Colombia, una tierra que palpita por ti, cuna del árbol nacional colombiano, la palma de cera, una tierra con encanto. Bienvenidos. Yo soy Iván Marín, bienvenidos a 32 regionalmente nuestro, segunda temporada. Hoy estamos en el departamento del Quindío, una región mundialmente conocida por su producción cafetera, por la amabilidad de su gente, el pueblo orgullosamente quimbaya, por la belleza de sus montañas que han merecido el título de el mar verde de Colombia. Un poeta las bautizó así indudablemente. Hoy quiero invitarlos a que descubramos qué hacer, qué saber y qué probar en el departamento del Quindío. Descubrámoslo juntos. El municipio de Quimbaya está ubicado a 20 kilómetros de Armenia, la capital del departamento de Quindío. Le debe su nombre a la etnia indígena Quimbaya, la cual dejó un importante legado orfebre, historia y tradiciones para nuestro país. Hoy en día, Quimbaya es reconocido por sus parques y fincas cafeteras y por el Festival de Velas y Faroles que se celebra cada año el 7 de diciembre. ¿Cómo están? Hemos llegado a Puerto Alejandría, una vereda del municipio de Quimbaya que tiene el único puerto sobre el Río de la Vieja. Estamos más o menos a unos 45 minutos del casco urbano de Quimbaya y vamos a recorrer su río en una de las embarcaciones tradicionales. ¡Acompáñenme! ¿Cómo me lo doy? ¿Me voy a poner eso? Bueno, estamos ahora navegando en el Río de la Vieja y nos acompaña Silvio, que es de los más experimentados balseros. ¿Cómo se llama esta experiencia que estamos viviendo en este momento? Balsaje río abajo hacia Piedras de Moler. Les voy a hacer una confesión, no sé nadar. ¿Es peligroso para personas como yo que no saben nadar, señor Silvio? Pues después que lleve su chaleco puesto, yo creo que no debe llevar peligro porque el chaleco... Y en tal cosa hay que bregar a recuperar ese chaleco. Eso es lo más importante. No, además, no es tan profundo, ¿cierto? Más o menos, ¿qué profundidad? Tiene profundidades de 6, 7 metros, como puede tener profundidad de un metro, de medio metro. Bueno, don Silvio, le cuento que yo tengo la inquietud. A mí alguien me dijo que a los balseros se les llama bogas. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Aunque hay de cierto en que también se le llama bogas porque si esto se voltea, pues uno boga agua como un berraco. Sí, boga agua. Ok. Bueno, este recorrido tarda alrededor de que... ¿3 horas más o menos? Por ahí sí vamos a arrimar a almorzar, por ahí 3 horitas y media. Ustedes vieron que el dominio de la palanca no es lo mío y no es que Silvio no confíe en mí como segundo hombre a bordo, sino que él tiene otro experimentado boga que es el segundo motor. Vengan y se los presento. Bueno, Fabio, esto debe ser un plan recomendado para toda la familia, ¿cierto? Sí, cualquiera puede venir con la abuelita, el tío, el bebé, con todos. Con todos. A mí me fue muy mal manejando la boga allá adelante. ¿Será que aquí atrás me va mejor? Yo creo. Sí, ¿usted sí me soltaría el palo ese? Sí, sí, bueno, pero usted conmigo, abráseme. Estamos haciendo... Esto es una escena romántica. Fabio agarra rico. Muchísimas gracias por traernos. Hablando en serio, estos hombres son unos profesionales en la materia. Nunca se va a voltear esto, ¿cierto? Nunca. ¿Alguna vez se le ha volteado la boga? No. Bueno, yo disfruté este recorrido que fueron 3 horas de paz, de un paisaje quindiano maravilloso, un plan que pueden venir a disfrutar en familia o con un grupo de amigos. Y para las parejas, ojo, puede ser un plan romántico, pues pueden vivir esta misma experiencia en la noche, convirtiéndolo así en una lunada romántica. Estoy con Roberto Jairo Jaramillo, nuestro anfitrión aquí en Quindío, el segundo departamento más pequeño de Colombia.
Pero chiquitos, pero pinchados. Me encanta esa frase. Así es. Y tienen de qué pincharse porque la variedad del ecosistema es impresionante. Y aquí hay montañas, hay bosques, hay humedales. ¿Cuál es el clima que predomina aquí en la región? Hombre, Iván, acá tenemos 1.845 kilómetros cuadrados nomás. Es un departamento muy pequeño, pero tenemos páramos. Tenemos climas templados, eso hace que nosotros tengamos una riqueza tan grande en lo verde. Tenemos todos los cultivos desde lo más bajito hasta lo más alto, a muy pocos minutos, con carreteritas buenas y seguro, porque somos el territorio más seguro del país. Oye, eso es rico, o sea, aquí chupo frío un poquito y después voy para allá por calorcito. Aquí nos da risa porque la gente dice, está haciendo mucho calor, entonces me voy para Salento, está haciendo mucho frío, me voy para La Tebaida. Y así son todos los municipios, 12 municipios, el más lejano a 45 minutos. Ah, no, una maravilla. Bueno, y presidente, como yo sé que la gente ya se está antojando para venir, ¿cuál es el plan que como quindiano le recomiendas a todos los turistas? Aquí hay mucho para hacer, pero ahora le estamos dando durísimo al tema del visiturismo. Tenemos unas rutas para tanto ruta como montaña. Tenemos, repito, lo del tema de avistamiento de aves. Está viniendo mucha gente a ver esta variedad de aves que tenemos. Y tenemos ahora otra cosa buenísima, que es las rutas gastronómicas en el Quindío. Tenemos de todo para todos los gustos. Ya no solamente parques temáticos, no solamente un buen café, sino que tenemos una variedad más amplia para que puedan disfrutar de este territorio hermosísimo llamado Quindío. Ah, cosa maravillosa. Brindemos con este tinto. Hágale pues. Ahora estamos en un lugar especializado en ciclismo, en la vía Quimbaya, Finlandia. Dos municipios alejados por 17 kilómetros, pero este es un trayecto que se realiza fácilmente en carro en 20 minutos. Las distancias entre los municipios de Quindío son tan cercanas que muchas personas prefieren recorrerlas en bicicleta. Por eso este es un lugar para apasionados de eso, del deporte de las dos ruedas. Acompáñenme, caballitos de acero. Un hotel para ciclistas suena algo muy raro, yo confieso, nunca había escuchado algo así. Entonces, ay, es que yo no tengo bicicleta, aquí se la alquilan. Ay, es que mi bicicleta me pinchó, aquí se la arreglan. Ay, que es que yo quisiera adquirir una ideal, aquí se la venden. Mejor dicho, ¿cómo nació esta idea, Juan? Primero, por el amor por el eje cafetero. Esta es una zona bellísima para montar. Y quise siempre traer a mis amigos a montar. Por eso se creó Casa Duelo acá y de esta manera. Y es fantástico ver cómo un ciclista de fuera, sin importar el país, se va amando esta región y siempre vuelve. Las personas como yo, que soy pero cero deportista, Dios mío, aunque tengo el propósito, ¿también pueden venir aquí? ¿También pueden pasar un buen momento acá? La mitad de nuestros huéspedes no tienen nada que ver con ciclismo. Buscan un sitio desconectado de música, de ruido. Háblanos de ¿qué otros servicios ofrece el hotel? Aparte de ciclismo en taller, nutrición, herramientas, accesorios, se puede encontrar un baño turco dentro de un spa maravilloso que ofrece unos tratamientos de belleza, masajes deportivos o relajantes. Encuentras también toda la red de conexiones para hacer turismo. Aquí estamos a 30 minutos de los más importantes destinos culturales y gastronómicos del Quindío y a solo 3 minutos de Finlandia. Las habitaciones cuentan todas naturalmente con su baño, pero son baños de última tecnología, yo no me mojo cuando prendo. ¡Ah, caramba! Eso, un sendero bellísimo de 1 kilómetro que va hasta un bosque que está preservado y se llega al río que nutre de agua Quimbaya. Bueno, listo. Yo quiero también que practiquemos. ¿Tienes alguna cicla? Yo necesito un sillín cómodo. No, te he puesto una maravillosa. ¿Sí? Una especialidad, Leo eléctrica. Ah, carajo. Asistida, que te ayuda. ¿Tienes que pedalear? Bonita palabra, asistida. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Cicla asistida, eso es lo mío. Entonces, bueno, vamos a dar un recorrido, vamos. Un rollis. Vamos a dar. Señoras y señores, ante todos los pronósticos, lo conseguimos. Un nuevo récord, no sé si para la historia de Finlandia, pero sí para la historia de los Marines. Muchísimas gracias, David. Claro. Y necesitamos un consejo para yo no amanecer molido mañana. ¿Qué debemos hacer al finalizar? Bueno, Iván, para no amanecer molido, lo que normalmente se recomienda es estirar después de la montada. Justamente para poder rodar al día siguiente. Eso sí, porque una cosa es estirar, otra cosa es ser estirados. Y si a ustedes les ha gustado el paisaje que les hemos mostrado a lo largo de todo el programa, les juro que cuando uno ve este paisaje con sus propios ojos en vivo y en directo, es mucho más fascinante. ¿O no, David? Sí, así es. Y como la idea de este programa es que aprendan muchas cosas, yo acabo de aprender una. ¿Cómo así que no se dice Finlandia? No, se nos dice Finlandia. Finlandia. Bueno, yo lo hice intencionalmente porque esa es la idea, que nos culturicemos todos juntos. Entonces vengan aquí a Finlandia, vengan a Quindío, que no deja
de sorprendernos. Porque, por ejemplo, ¿sabían ustedes que aquí hay un pueblo detenido en el tiempo? ¿Lo sabías? Obvio, sí, señor. Ay, pero porque usted es de acá. Pero ellos no lo saben. Miren mi dato curioso. En el año 2013, Pijao, un municipio del departamento del Quindío, entró a formar parte de la red mundial de Città Slow, ciudad lenta en italiano. En la actualidad existen en todo el mundo solo 287 ciudades con el sello Città Slow. Una razón más para sentirnos orgullosos y visitar Quindío. Finlandia está ubicado a 45 minutos de Armenia. Este municipio es conocido como el Balcón de Quindío y gracias a su belleza arquitectónica, forma parte de la ruta para pueblear en el departamento. En este municipio encontramos reservas naturales donde se pueden hacer avistamiento de diversos animales, entre ellos el mono aullador. Estamos en la Reserva Natural Kiraikai Ekoloj, en la vereda de Lusitania, en Finlandia. Este es un lugar al pie de la cordillera que tiene una diversidad en flora y fauna riquísima. Me han hablado particularmente de dos especies, el mono aullador y la rana chocolate. Vamos a intentar avistarlos. Cristian, ¿de dónde viene el mono aullador? Ok, el mono aullador es una especie de primate, obviamente, que está distribuida aquí en Sudamérica. Y en Colombia está presente en gran parte del territorio. Está en las tres cordilleras, está en el Magdalena Medio y gran parte de la Orinoquía también. Bueno, ¿y el mono aullador, su nombre se debe a que hace como un lobo o cómo es el asunto? No, el aullador proviene del sonido que produce. Es un sonido muy grave que se escucha a grandes kilómetros de como yo cuando canto, un sonido grave. Exactamente. Okay, listo. Esos que espantan a... Sí. Esos son... Bueno, listo. Cuando alguien viene a hacer este recorrido, ¿cuánto tiempo tarda en hacer todo el circuito ecológico? Pues depende. Aquí en la reserva tenemos varios senderos que pueden tener un recorrido de una hora, tres horas, o si quieres hacer una mayor dificultad sí. En estos puede ser 5 o 6 horas. Ah, ok, es como también para el nivel del aventurero. Exactamente. Ah, qué bueno, o sea, está el nivel Iván Marín y el nivel Indiana Jones. Exactamente. Ah, bueno, perfecto. Definitivamente este ecosistema ofrece todo tipo de experiencias para los aventureros. ¿Les gusta avistar animales así en su hábitat? Pues vengan aquí. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. ¿Ah? ¿Qué tal el paisaje? ¿Qué tal venir a respirar este aire puro de la montaña? Es que Quindío en los últimos años ha venido fortaleciendo sus ofertas en turismo rural, ecoturismo y turismo de salud y bienestar. A diciembre de 2022 contaba con, ojo la cifra, 2.486 hospedajes con registro nacional de turismo y sigue fortaleciendo sus ofertas en hoteles spa y hoteles boutique. Acompáñenme para conocer tan solo algunos de esos destinos para que puedan hospedarse cuando visiten el Quindío. En Quimbaya, el olor a café atrae a los turistas que buscan hospedarse en las tradicionales fincas cafeteras y a los que buscan experiencias para equilibrar cuerpo, mente y alma. Anahata Retiros es un hospedaje ubicado en la vereda del Jazmín y ofrece actividades basadas en medicina india en medio de la naturaleza quindiana. Maribel, te felicito por este pedacito de Edén en el que vives, pero yo quiero que todo el mundo sepa, cuéntales en dónde estamos y qué pueden encontrar acá. Bueno, estamos en Quimbaya, Quindío. Este es una luz, un punto de luz del cielo en la tierra. Porque es extremadamente hermoso. Este lugar es para tratar de desconectarse uno de todo el estrés de la ciudad para venir a conectarse con uno mismo. Aquí se trabaja la mente, el cuerpo y el espíritu. Vean, ahí lo tienen. Entonces, miren, conocimiento oriental aquí, al alcance de todos, en Quindío.
Llegamos a Circasia, municipio denominado Tierra de Hombres Libres, desde que sus fundadores tomaron la bandera de la libertad como insignia para impulsar la economía. Se encuentra a tan solo 12 kilómetros de Armenia, 10 minutos en carro. Hoy vamos a conocer mucho más acerca de la oferta de ecoturismo y agroturismo que tiene por ofrecer Circasia. Cerca del casco urbano de Circasia encontramos hoteles campestres que implementan procesos sostenibles y le dan al turista opciones para aprender sobre árboles nativos, cuidado del agua y ecología, conjugando naturaleza y bienestar. Uno de esos hospedajes es Biohabitat. Bueno, Juan, uno escucha Biohabitat y uno se pregunta, ¿pero qué es eso? Porque Biohabitat, sí, yo lo veo, pero ¿en qué consiste esto? Bueno, Biohabitat Hotel realmente... Digamos, su nombre lo que indica es un hotel con una operación regenerativa, sostenible, limpia, amigable con el medio ambiente. Bueno, háblame de las experiencias que se puede venir a hacer acá. Hay varias cosas que se pueden hacer en el hotel e incluso nosotros recomendamos que puedas pasar, ojalá, más de 3 noches para que tengas experiencia de bosque, de montaña, zonas húmedas y ahora último un centro de transformación del ser que abrimos recientemente y es un espacio que está dedicado para balancear los 4 cuerpos del ser, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Si una pareja lleva mucho tiempo casada, tenemos un ritual especial para que vuelvan a conectar. Vea, eso está. Ese, qué bien, hasta. ¿Tiene problemas de pareja? Venga, el Biohabitat le soluciona eso. Quindío saca todas sus cartas en ecoturismo, en turismo de aventura y turismo de bienestar. Ahora veamos qué dicen los turistas que visitan el departamento. Decidí venir a visitar Quindío por la naturaleza principalmente. He podido ver todo lo que buscaba. Podía tener calma. Tengo un paisaje increíble acá en este lugar que me acompaña. Aves, eso me ha sorprendido mucho de Quindío, de esta zona. Es el paraíso de cualquier persona que le gustan las aves. Me encanta. 100% recomendaría a Quindío para venir a visitar. Lo que quieras hacer, lo vas a encontrar en esta zona. Esta región del país recibe turistas durante todo el año. La biodiversidad del territorio y sus planes ecológicos están despertando cada vez más la atención. Por ejemplo, Quindío fue incluido en la ruta de avistamientos de los Andes Centrales, la cual está incluida por los 3 departamentos del eje cafetero. De acuerdo a cifras oficiales, en Quindío se pueden ver alrededor de 642 especies de aves y hasta más. Roberto, ese canto de pájaro, ¿cuál de tantos pájaros de la región es? Pues tenemos la mayor diversidad de aves del mundo por kilómetro cuadrado. Ese es el Quindío. ¿En serio? Así es. Canero. Pero si hablamos musicalmente, ¿a qué suena el Quindío? ¿Cuál es la música de acá? Yo creo que el Quindío suena a bambucos, a pasillos de los abuelos, a música de tiple, pero ahora suena también a música popular. Eso es lo que escuchan nuestros campesinos, lo que más le gusta a la gente, al son de un aguardiente legal en este territorio de paz. La Casa Museo Musical del Quindío fue creada en 1984 en Armenia. Allí se conserva una gran colección de partituras, discos, instrumentos y textos que cuentan la historia quindiana a través de su música. Un viaje en el tiempo que fomenta el turismo cultural del departamento. La memoria musical del departamento de Quindío está cargada de tradición con las historias de los campesinos relatadas en pasillos, bambucos, danzones, danzas criollas, vueltas y la danza de los macheteros, como se le conoce a la danza representativa del departamento. Ahora estoy con la Escuela de Danza Corpodanza Calarcá. Ellos son expertos en la danza de los macheteros, también conocido como el baile de los valientes. ¿Por qué? Ya se los voy a mostrar. Esto es una coreografía tradicional del eje cafetero y creo que ellos van a intentar enseñarme. ¿Cierto, macheteros? Ay, María, pero hagámosle, vamos, venga, a ver. Un, dos, tres. Ya. Shalom. Ay, María, compadre. Ah, caramba. Se emocionaron. ¡Métale al compadre! ¿Yo voy? Pero así de una, de doble. Miren ese movimiento de muñeca, mírame ese movimiento de muñeca. ¡Ja!
Un maestro de la danza como yo les puede decir que para realizar correctamente este baile es muy importante la concentración. Uno de los secretos, se los voy a compartir, es mirar siempre a los ojos fijamente a su contendor. Este es un espectáculo que indudablemente merece ser visto en vivo y en directo. Así es que vengan, los invito a que descubran todas las maravillas que oculta este departamento enclavado en las montañas. ¡Macheteros! Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. La oferta gastronómica en Quindío comparte tradición con la región, conocida como el Triángulo del Café. La comida del eje cafetero está compuesta por platos criollos con ingredientes del campo. Entre sus platos típicos resaltan la arepa, el sudado y la trucha. Bueno, ahora vamos a probar un plato que me llama demasiado la atención por su nombre. Para mí es uno de los nombres más raros que he conocido. Pan de morcilla, hágame el favor, pan de morcilla, eso suena tan raro como, no sé, un pan de bono de arracacha, no sé, ¿cómo surge algo así, Julián? Yo creo que sale de la creatividad, sale de un viaje y sobre todo enaltecer toda la región, esta región Quindío, que es un producto que se come desde el estrato más bajo hasta el más alto, y en este caso quisimos darle como, le pusimos tacones, yo digo que es una morcilla con tacones. Ok. Voy a decir la cosa más estúpida, pero sí sabe a pan y sí sabe a morcilla, ¡qué locura! Pan de morcilla. Pan de morcilla, por eso se llama así prácticamente. Ahí lo tienen, de Quindío para el mundo, pan de morcilla. Pues madre, eso ni la reina de Inglaterra ha probado una delicia así. Ok. ¿Qué? Oh. ¡Oh! Vamos a probar. Esta crema tiene algo que por lo menos yo nunca había experimentado, y es crema con sabor a chocolo. Hágame el favor, ¡chocolo! Me pasaron la arepa a una crema deliciosa. Cuando vengan acá, pregúntenla, 1920. Ahora vamos a probar, miren, esto es medallón de cerdo, pero no el medallón cualquiera, no señor, medallón de cerdo en salsa de naranja y jengibre. Vamos a ver. ¿Vieran la cara de envidia de nuestro camarógrafo? ¡Ah! ¡Pastora, qué es esto! Ah, te presento el delicioso fiambre montañero. Es el plato típico de nuestra casa. El plato que llevamos al río cuando íbamos en nuestros paseos cuando éramos niños. Y es el plato de nuestros abuelos cuando iban a sus largas jornadas de trabajo. O sea, se llevaban esto y conservaba su, ¿cómo decirlo? El clima, el calor. Temperatura, el sabor. Entre más tiempo se deje en la hoja, conserva el sabor y sabe mucho más delicioso y especial. Oh, vea pues, el plato del Quindío para el mundo. En serio, no sé cómo describirles el sabor que le da la hoja, y la hoja también es el secreto que hace que, no me lo van a creer, pero esto no está caliente y tampoco está frío. Tiene una temperatura completamente ideal que se conserva por esto, el secreto de la hoja. Bueno, cocinero, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Te digo cocinero o chef? Porque a veces a uno lo regañan si uno no les dice chef. No, cocinero. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Honor. Ah, bueno, el cocinero Cala nos va a enseñar el verdadero sudado de Quindío. Así es. ¿Por qué se llama un sudado? Porque se hace a temperatura muy baja, tenemos la tapa y los alimentos van sudando o van soltando sus jugos. De pronto que esté muy seco, entonces lo que hacemos ahí es que le ponemos un poquito de caldo, no agua, para no bajar la potencia de los sabores, sino un poquito de fondo, que lo podemos hacer con el pollo, con ajo, con cebolla, con algunas hierbas. ¿Pero qué lo hace ser quindiano a diferencia de sudados de otras regiones, por ejemplo? La diferencia está en la altura, ¿no? Cada región de Colombia tiene unos productos que son propios de la zona. Aquí, por ejemplo, tenemos una yuca muy especial. Tiene unas notas un poco dulces y la hace ser muy propia. Y esto le da al sudado un sabor ganador. Esta región también le está apostando ahora al cacao. Y aquí viene mi dato curioso.
En 2021, la fábrica de chocolate de Olier Chocolat del municipio de Salento, Quindío, ganó el primer premio en la categoría Chocolate de Oro por la barra de chocolate 85% cacao fino y de aroma origen Quindío. ¿El sudado ya estuvo o no? A ver, vamos a revisar. Ya huele. Ya huele. Habemos sudado. No, con locura. Esto solo mejora echándole pimentica. Bueno, el Quindío es una mezcla de regiones. El Quindío es joven, rico y poderoso, como lo dice el escudo. Es un departamento muy joven y hace que toda esa influencia que tenemos de los santanderianos, de los boyacenses, de los bayunos, de los antioqueños, sobre todo tierra de arrieros, de pioneros y del sol, así lo dice el himno del Quindío, eso hace que se revierta en la gastronomía. Tenemos una mezcla de todo, pero bueno, hay unas cositas que se han ido perfilando mejor. No, y definitivamente ya es destino gastronómico. Antes la gente venía por practicar un deporte, por el café, ahora por la gastronomía, pero entonces hablemos sí o sí de un plato que sea el que la gente tiene que conocer cuando venga. Hombre, Iván, yo creo que el fiambre. Oh, es un plato. Sí, lo conocí en estos días. Buenísimo. Una locura, que yo pensé que era un tamal y... Eso es un sudado en hoja de biao, es una hoja de acá, de biao o de Congo, también lo pueden hacer. Eso es una cosa espectacular. Ese es un plato que en el Observatorio de Turismo le gusta a todos los turistas, le gusta al extranjero, es un plato suave, muy bien presentado, muy rico. Defíneme o descríbeme al departamento del Quindío, ¿cómo lo describirías? Yo creo que este es un departamento chiquito, pero diverso, es un departamento con todas las cualidades, todos los climas, pero sobre todo, hombre, con una gente espectacular. Yo creo que lo que más valioso tenemos acá es ese calor humano. A nosotros nos encanta la visita, Iván, nos encanta que vengan, nos encanta saludar a la gente, somos abrazadores, somos tomadores de tinto, aguardienteros. Por eso le decimos que el Quindío es el corazón de Colombia, porque aquí a todos le metemos el corazón. Hasta aquí llegó el recorrido para nosotros, para ustedes apenas empieza, porque Quindío nos demostró que puede ser un departamento pequeño en extensión, pero es gigante en todo lo que tiene para ofrecerle a sus visitantes. Aquí los espera gente llena de amor, llena de amabilidad para recibirlos en el Quindío. Recuerden que vamos a estar recorriendo toda Colombia en 32 regionalmente nuestro, y si se perdieron el capítulo o se lo quieren repetir para recomendárselo a la tía, a la abuelita, vayan al canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos y disfrútenlo todas las veces que quieran. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta aquí su informante Iván Marín, el viajero. Una coreografía tradicional del eje cafetera y iba tan bien. Bueno, César, ¿de dónde viene el mono aullador? César no era Cristian. Las barras. Ah, claro. Pero a él toca pixelarle el calzoncillo. Porque... No. Esto es viajar en el tiempo, literalmente. ¿Qué? Bien, ¿dónde está el oro? ¿Qué oro? Señoras y señores, haciendo patria, haciendo Colombia. En este momento vamos recorriendo el Quindío.